Bueno, pues Rafaela regresando, ¿qué tiene? Seguro salió a correr temprano. O a comprar pan. Sí, a comprar pan. He escuchado que en esa casa les encanta el chabata calientito, tempranito, ¿no? ¡No seas monse! ¿No te das cuenta que está con la misma ropa de ayer? Franco, ¿no? Pepe, eso solo puede significar una cosa. No durmió en su casa. Lo siento, hermano. Aguanta. Aguanta, compadre. Aguanta. Que no duerma un día en su casa no quiere decir que se está viendo con otro. No, nada que ver. No tiene nada que ver. ¿Aló? ¡Hola! Sí, ya llegué. Gracias por preocuparte. La pasé increíble. Ayer fue la mejor noche de mi vida, ¿sí? Me arreglaste el día completamente. De repente es un amigo, compadre, un amigo. Ah, no, es que yo estoy decepcionada de los hombres, totalmente decepcionada de los hombres. Pero tú sí que eres diferente. Encontrarte ahí, qué sorpresa, fue algo mágico. O de repente es un amigo. Bueno, ya, tengo que colgar. No dormimos nada. Ay, sí, no te conocía esas habilidades, ¿ah? ¿Eh? eres un travieso. Tenemos que llamar a la policía. Pero, Maya, no seas exagerada. Tu hermana no regresa desde ayer. ¿Y si pasó la noche con Pepe González? Ay, no lo creo. Además, con lo que ha hecho ese pervertido, Rafaela no lo quiere ni ver. Rafael es impredecible. Pudo haber hecho cualquier cosa. Ay, ya sé. Ya sé qué pasa, hermano. Ella hace esas cosas para sacarme celos nomás. Vas a ver que ahorita voltea y habla fuerte como para que le escuche. Vas a ver. Listo, te mando un besote. ¿Cómo que dónde? Ya, donde tú quieras, travieso. Listo, beso, hablamos, chao. Pepe. Ah. No volteó, ¿ah? ¿Sabes qué, hermano? No me interesa, vamos a bañarnos nomás. Bien dicho, Pepe, nosotros sí somos limpios. No como otras personas que no se cambian de ropa al día siguiente. ¡Ja! Tremenda cochinaza. ¡Wow! ¡Qué nochecita! ¡Hijita! ¡Por fin regresaste! Ay, claro, mamá, ¿dónde voy a ir? Mi mamá piensa que te fuiste con Pepe González. Ay, no, guacala, ese tipo no lo quiero ver más. ¿Ya ves, mami? Es que como te fuiste sin avisar y no aparecías, ¿dónde estuviste? Mamá, ya estoy grande, no te voy a pedir permiso. Vivo en Nueva York, hello. No es por el permiso. Lima es una ciudad muy peligrosa, más peligrosa que Nueva York. Ay, hubieras llamado para saber que estabas bien. Estoy muy bien. Estoy mejor que nunca.